everyone. A big hug from here in San Antonio, Texas, from me, Chef JR. I hope everybody's doing great at Kitchen Squad or Escuadrón de la Cocina. So today is a beautiful night, Thursday night, relaxing. Just came from work and I just decided to make and follow my instincts, I guess, with my mom's tradition. It calls sorullitos de maíz. That's pretty much cornmeal, water, a little bit pinch of salt, and I add Parmesan cheese as well. Tiene dos tazas de agua, dos tazas de harina de maíz, una pizca de sal, y añadirle un cuarto de cucharada de queso parmesano. Hierven el agua, la sal, y luego entonces echan las dos tazas de harina de maíz y hacen una masa, es una masa amarilla. Pueden incluir queso crema dentro o queso amarillo o algún tipo de carne, como si fuera un sausage o salchicha, y es muy delicioso como aperitivo. Nos veo. Luego de que hagan la masa, queda así, los sorullitos de maíz. Lo van colocando a fuego alto con aceite bien caliente, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado, no se vayan a quemar. Se supone que quede más o menos así. Vamos a ver si está caliente. Y van esperando. So after you finish to make that little shape, like a little long cylinder. Some of them you can a little bit smash, but also you can add cream cheese inside, or yellow cheese, or a little sausage. So then you turn high the oil, and then you dip it in the oil. So just wait for a couple minutes until it get brown, and you will ready to eat. You can eat with some fried eggs in the morning, Saturday morning, Sunday, with a little coffee, and it's really, really good. Like I said, again, this is my mom's tradition. It calls sorullitos de maíz. Esta es la tradición de mi madre, que estoy siguiendo aquí unos antojitos que los pueden hacer en la tarde, en la noche, en la mañana, con unos huevos fritos o huevos revueltos, un sábado en la mañana con una tacita de café, y es muy bueno, muy bueno. Una vez lo pongan en el aceite, tienen que esperar a que quede un poquito browncito, se doren bien por ambos lados, y pueden, como les dije, pueden incluir un poco de queso crema dentro, o queso amarillo, el que ustedes quieran incluirle, o así solitos también saben muy bueno. Ok, luego les presentaré el resultado final. Ok, no se pierdan, muy prontito, muy prontito, en un par de minutos. Ok, estamos de vuelta aquí dando los detalles finales, esperando a ver que ya se doren los sorullitos de maíz. I'm so ready to eat this. Una vez los tengan casi listos, coloquen en un plato con una servilletita para que se escurra el aceite. Y es bien importante, lo puedas acompañar, como dije, un café, unos huevos,
o así solitos en la tarde, ¿ok? No se olviden, ya saben que siempre hay que estar sintonizados a Kitchen Squad o Escuadrón de la Cocina. También tenemos Instagram y en la página de YouTube, under Kitchen Squad, Escuadrón de la Cocina o Rafael Mercado. Pero aquí les voy saludando, Chef JR. No se olviden, ok, dale like, compártanlo. Cualquier receta que tengan, compártanla también en la página de Facebook, en Escuadrón de la Cocina. Así todo el mundo comparte sus recetas, compartimos y compartimos y compartimos y aprendemos todo. Está bien, ok. Todos aprendemos diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes tipos de comidas, ok. Así no se olviden, Escuadrón de la Cocina en Facebook e Instagram. Miren qué rico se ve, está bien calientito, todo listo para comérmelo. Y lo otro que también les quería mencionar, que pueden incluir un poquito de mayo ketchup, mezclan la mayonesa con el ketchup, hacen una pequeña salsita bien cremosa y se lo pueden comer también así de esa manera, como ustedes gusten. Gracias por sintonizarme aquí, no se olviden, Chef Mocha Muffin y Chef JR. Próximamente harán muchos otros videos y recetas compartiendo con ustedes. En Escuadrón de la Cocina, Kitchen Squad, Facebook e Instagram. No se olviden también de darle like y share. Y compartan sus recetas también, ¿ok? Es bien importante, vamos a expandir esa cultura con estos gustos, estos sabores que son tan riquísimos. Vamos entonces a compartir eso, esas tradiciones de sus países. Gracias a México, Venezuela. Tengo gente de Filipinas. Thank you so much for Philippines to supporting me on Kitchen Squad, and also Indonesia, Ghana. I believe it's people from Texas, California, and New York. Thank you so much for your support. Again, you can share your recipes and share with us your experience in cooking. And no matter what, if you are a professional chef or fan of the kitchen, of the cooking, just share with us whatever you would like to share in the cooking. Any drinks, any appetizers, salad, anything that you would like to share at Kitchen Squad, okay? Thank you so much.